Vamos a arrancar con la teoría de la clase 4, si no me equivoco. Así que en este módulo, que es el módulo 5, eh, vamos a ver qué son las funciones, las funciones integradas, eh, también cuáles son los valores de retorno, cuando, en las funciones cuando retornan valores. Y también hay algo que nos aparece acá, eh, pero vamos a ver cuáles son las, qué son las funciones y qué son los procedimientos. Y también bueno, vamos a ver qué son los argumentos, los parámetros, eh, los, cuando es un paso por valor y cuando es un paso por referencia. Eh, nosotros en el grupo de WhatsApp, para los chicos que son nuevos y que nunca han a la teoría, nosotros hacemos votaciones de, de qué meme o de qué personaje queremos ver en la teoría. Así que ahora salieron los gatitos, ¿sí? Eh, eso fue la votación. Anteriormente ya teníamos varios, el Chems, eh, los Carpinchos, así que eh, entren al grupo de WhatsApp porque siempre hacemos votación. Eh, tenemos el gatito programador. Está. Eh, así como una introducción antes de arrancar qué son las funciones. Les vamos les voy a dar una introducción a una idea de, de por qué nacieron las funciones en programación. ¿sí? Eh, se cuenta la historia de que básicamente una guerra en la cual el ejército que tenía los barcos o sea, más chiquitos sí y eran mayor cantidad le ganaron la guerra a otro ejército, el cual tenía muchos barcos, pero tenían barcos muy grandes. Entonces, la diferencia estaba en que eh, los que tenían los barcos más chiquitos eh, tenían una idea en la cual decían que divide y vencerás. ¿sí? Entonces, la idea de esto aplicada a la programación, que quiero hacer énfasis en que nosotros tenemos problemas y ¿sí? nosotros, cuando realizamos algoritmos, estamos eh, solucionando problemas. Pero esos problemas, a su vez, si los descomponemos, eh, lo podemos descomponer como subproblemas, o sea, problemas más chiquititos. Entonces, nos enfocamos en que ese problema grande lo vamos dividiendo en secciones más chicas y vamos eh, resolviendo esos pequeños problemas. O sea, si lo vemos a, o sea, si lo vemos a nivel gráfico, eh, lo podemos ver de esa manera. Eso se llama modularidad, ¿sí? La modularidad justamente nos dice que de un problema grande lo vamos dividiendo en subproblemas. Entonces, de ese subproblema también podemos seguir sacando más subproblemas y eso es como que lo vamos eh, resolviendo de abajo hacia arriba, ¿sí? Como que la solución eh, vas, pasa por abajo y ya sale todo como así, resuelto hacia arriba. Eso básicamente sería la modularidad. Entonces, para nosotros hacer modularidad tenemos que hablar de funciones, ¿sí? Y una función es un grupo de instrucciones que constituyen una unidad lógica del programa y resuelven un problema muy concreto. En, en sí tiene dos principios que son muy importantes que lo tengan en cuenta, el eh, cual es el principio de la modularidad, el que explicamos anteriormente, y de la reusabilidad, ¿sí? La idea justamente de usar funciones es dividir, hacer subproblemas, ¿sí? dividir el problema en subproblemas y que se pueda reutilizar ese código. ¿sí? ¿Por qué reutilizar? Hay un concepto que se llama Don't Repeat Yourself, que en las siglas en inglés sería DRY, que básicamente dice no te repitas a vos mismo, porque ese, ese es el problema mayor que hay cuando uno empieza a programar, que empieza a repetir un montón de cosas. Entonces la idea de la programación también es evitar de repetir todo eso y nos ayudamos con las funciones. Entonces en la modularidad dijimos que era dividir, organizar los problemas, ¿sí? en subproblemas y después la reusabilidad sería encapsular código que se repite muchas veces para que pueda ser reutilizado en, otro, en otros lados. Entonces tenemos dos tipos de funciones eh, en lo que sería en Python más que nada tenemos las funciones integradas que estas ya vienen en la sintaxis de Python por ejemplo la, fu la función print eh, la función input que es para pedirle al usuario que ingrese datos la función range que nos devuelve un rango de un inicio un límite la función len eh, que sería el largo o el tamaño de un, de un iterable Después tenemos las funciones definidas por el programador o sea, eso las escribimos nosotros y le podemos definir un nombre como puede ser la función palíndroma que Nosotros le, le, le pasamos una palabra ¿sí? y, y verificamos si es una palabra palíndroma o no. O podemos hacer un generador de contraseñas o podemos hacer una función que valide si un correo es correcto o no. Entonces, de las funciones predefinidas en Python, ¿sí? eh, tienen un nombre, si en este caso len. Eh, después, si lo queremos importar de una librería, por ejemplo, import math tiene la función. Eh, ese QRT que sería para sacar eh, lo que serían las raíces de los números. Eh, no sé, porque yo conozco muchas de otras, no, no, muchas más, <laughs> yo utilizo otras librerías, pero eh, hay muchísimas funciones que nosotros podemos crear y que ya están creadas y están testeadas, o sea que la podemos reutilizar. ¿sí? Eh, Disculpe, profe, hay un sí. alumno que no lo está escuchando bien. Ahí en el chat. A ver. Lo escucho muy bajito. A ver. A ver si puedo modificar este del sonido. Dame un segundito. ¿Dónde está? No me acuerdo, que de... no. Ah, se me escucha ahí un poquito más fuerte. A ver que el subo de acá. Ah, mira, está el volumen del micrófono máximo. acuerdo dónde es el para no me aparece la configuración ah y tengo que salir para que me aparezca la configuración si no me equivoco pero no sé si me escucha ahí más fuerte si hablo no, más fuerte no otro drama ahí se escucha mejor Sí, ahí se escucha mejor. Dale, yes. entonces volviendo acá, eh, nosotros, por ejemplo, estamos definiendo una variable que se llama longitud y hacemos longitud igual a len. Sí, ese len es un, una función en el cual me trae el tamaño o el largo. si ¿sí? en este caso de un string, ¿sí? de una cadena de caracteres. Yo le puedo decir de que me devuelve el largo de de una lista, o sea, la cantidad de elementos que tiene esa lista, un diccionario, una tupla, o sea, cualquier cosa que tenga la posibilidad de medir ese largo, o sea, de obtenerlo, podemos utilizar la función len. En realidad, la función len, eh, si lo vemos internamente en Python, es un método mágico. Nada más que len, lo que hace es llamar ese método mágico, que ya le voy a explicar cómo se crea ese método mágico. Si bien nos estaríamos adelantando, ya lo que sería en promoción de objetos, objeto, de dónde viene. Todos estos métodos mágicos, pero vamos a entender por qué, de dónde sale ese len. Entonces, eh, volviendo a esto, nosotros cuando utilizamos una función, ¿sí? una función siempre nos retorna, bueno, no siempre, porque eso ya sería, eso sería un procedimiento. Pero la función como tal, si ¿sí? recuerden las funciones, explícitamente hablando de funciones, nos retornan un valor. En el caso del len, nos retorna la cantidad de caracteres que tiene ese string. Si nosotros contamos, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que conocemos len, hola mundo, me devolvería 10, porque hay 10 caracteres. Si yo tengo una lista de 3 elementos, yo digo len lista, me va a devolver un 3. ¿sí? O sea, ese len, esa es la función que tiene justamente. Y los argumentos que tiene. ¿sí? El len... Entre los paréntesis, todo lo que vaya entre paréntesis son los argumentos que nosotros le vamos a pasar a esa función. Le podemos pasar la n cantidad, eso ya depende de la función con la que estemos trabajando y el tipo de dato que le vamos a enviar. Si yo, por ejemplo, creo una función que, que me sume dos números, ¿sí? esa función está esperando dos números. Y si yo le paso tres argumentos, me va a dar un error. Si me estás pasando tres, hay una de sobra. Y si yo le paso una letra. Y le paso un diccionario y no le estoy pasando dos números, también se genera un error porque le estoy pasando datos erróneos. Entonces, la idea justamente de la función es que tenga mucho contexto para que se pueda explicar cómo funciona y que los tipos de datos sean correctos también. En este caso, si importamos otra librería, en el caso de import random, sí que es para hacer cosas randómicas, o sea, genéricas o aleatorias. En este caso, importamos random. ¿Sí? Y el resultado es igual a random.range. punto ¿Sí? Ese punto range, eh, run range, lo que me está haciendo es traer una función en la cual yo le paso el, el inicio, que sería el 1, le paso otra cosa que sería el final. Entonces él me va a devolver un número entre el 1 y el 100. ¿sí? Aleatorio. No, no. No es que yo le estoy diciendo trae un número en específico, sino del 1. Entre el 1 y el 100, devolvemos un número de ahí. O sea, si lo probamos esto, para que no le. Le estoy mintiendo. Voy a poner Python 3 acá. Miren, si yo pongo, coloco, por ejemplo, import random y yo pongo random.randrange y pongo de 1 al 100, me va a devolver 92. Si esto lo vuelvo a ejecutar, 360. Eh, 361. Y así sucesivamente. Después tenemos otra función que es igual, que se llama randint. Y ahí me. Hace exactamente lo mismo, ¿sí? Ese randint o el, el randrange, range, eso sería una función. ¿sí? Porque miren, si yo hago from random, import eh, randint, no, no hay ningún error por el hecho que el randint es una función. ¿sí? Si yo pongo type y le digo, bueno, randint, van a ver que me dice method. ¿sí? Eso tiene que ver con programación en objetos, ¿sí? porque me diga method. En realidad me tendría que decir function. Pero miren, si yo pongo def, no sé, vamos a poner randint también. Para simular esto, yo pongo type, randint, ahí dice function, ¿sí? Ese function sería función, ¿sí? Lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, primeramente, cómo sería sin funciones, y ya después utilizamos funciones para resolver este ejercicio. Si bien eh, este es un poquito largo el ejercicio, eh, la idea es básica sí el ejercicio en sí nos dice que a partir de un nombre y un apellido tenemos que generar un usuario sí y del DNI tenemos que generar una contraseña si lo leemos al ejercicio me dice dado el nombre el apellido y DNI de una persona se desea generar un usuario y contraseña para ser utilizados en una aplicación el nombre de usuario tendrá ocho caracteres debe ser generado usando las tres primeras letras del nombre las tres primeras letras del apellido y las dos últimas cifras del DNI. Hasta ahí vamos bien. Eso se genera solamente el nombre de usuario. Ahora, para generar la contraseña, tenemos que. También tiene que ser de ocho caracteres. Se debe generar usando un número aleatorio de tres cifras. O sea que vamos a utilizar random. Seguido de la suma de los tres últimos dígitos del DNI. Seguido con la suma de los tres siguientes dígitos del DNI. En sí, es un poquito raro. El, el enunciado, pero vamos a ver con el ejercicio que te, esto se explica mejor. Y acá tenemos condiciones, ojo, dice, si la suma resulta menor a 10, eh, se debe anteponer el 0. ¿sí? O sea que si yo sumo tres números, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3, 1 ¿sí? más 2, 3 y 3 son 6, o sea, no, no, no es mayor a 10, por lo tanto, le tengo que colocar un 0 a la izquierda. Y bueno, después todos los, eh, los caracteres, ¿sí? el nombre y el apellido, tienen que estar escritos en mayúsculas. Entonces, esta es la solución que está acá, es, sería el algoritmo largo, vamos a decir, de cierta forma. Yo hice el mismo algoritmo, pero lo hice más fácil todavía, para que vean que hay dos soluciones. ¿Sí? Recuerden, nosotros en programación tenemos la solución, la primera que se nos ocurre, ya después con el tiempo, ya una vez entendido el problema y bien planteado, podemos hacer un algoritmo más chico todavía para que sea más fácil de mantener y que sea más rápido. Que valga la redundancia con el tema de rápido, ¿no? entre comillas, más rápido. Este ejercicio como está es largo. Entonces yo lo hice el mismo ejercicio, pero más corto. Entonces, a ver si puedo sacar el lapicito. Está. Entonces, lo primero que hacemos es, teniendo en cuenta el enunciado del ejercicio, nos pedía que utilicemos eh, números aleatorios, por lo tanto vamos a importar random. Si ¿Sí? Todavía no le den importancia a la palabra import, porque ya cuando veamos modularización de, de módulos de Python. Se explica qué es el from, qué es el import, cómo se importan cosas de, de otros archivos, de otros módulos, cosas así. Entonces tenemos el import random, ¿sí? Importamos la librería random, que en realidad es el paquete. En Python no son librerías, sino son paquetes. Importamos el paquete random, ¿sí? Entonces le pedimos que ingrese el nombre, ingrese su nombre, ingrese su apellido, e ingrese el DNI. Hasta ahí no hay ningún misterio. Si se preguntan por qué el DNI lo colocamos así en vez de input, y directamente pusimos el input solo porque eh, lo vamos a utilizar para concatenar. ¿tá? Entonces, para generar el usuario, el usuario es lo más fácil. ¿sí? El usuario, hacemos usuario igual al nombre. Capturamos los tres eh, primeros caracteres. Por eso desde el 0 hasta el 3. ¿sí? A ver. Eh, vamos a abrir un. ¿Dónde está? Mouse. Vamos a abrir el collab. Te voy a sacar acá. Ahí está. Esto así. Y esto así. Ahí está. Esto voy a cerrar porque no lo voy a usar. Ahí va. Recuerden para. Para abrir un, un nuevo. Un nuevo collab. Se van a archivo. Blog de notas nuevo. Y ya les aparece para. Trabajar con collab. Acá no me deja hacer zoom. Qué raro. Uy, se nota. A ver si pongo acá. Voy a copiar la imagen. Bueno, no se nota mucho, pero voy a tratar de agrandarlo esto un poco más, para que lo puedan ver. Uy, pasa, no sé si queda más grande. Ahí va. Un poco más la imagen, profe. Sí, eso estoy tratando. Aquí estoy en otra compu, no estoy en la mía y tengo otra pantalla. Por ahí me cuesta un poco más. Ahí está. Eh, ahí se ve un poquito mejor. Sí. Está, de 10. Entonces, le dan clic en código y ya se, se genera un nuevo bloquecito para que hagan puedan escribir código de Python. Es una celda. Bueno, vamos a hacer un input random. ¿sí? Importamos la librería random. Entonces vamos a decir el nombre. Le vamos a pedir el nombre de usuario. Pero en el nombre nada más. Ingresar nombre. Eh, vamos a hacer apellido. Igual a input. Ingresar apellido. Y después dice el name Esto ya, ya lo saben hacer. No hay ningún misterio. Estamos pidiendo datos. Ahora, el usuario igual a nombre. ¿sí? Esto que le estoy colocando acá los corchetes. Sí, es para hacer el slicing. Si vieron la teoría 2, yo explicaba qué es el slicing, qué son las estructuras de datos. Entonces, cuando estamos trabajando con cadena de caracteres, recuerden que los caracteres eh, son una unión o son eslabones unidos de caracteres, por eso es una cadena de caracteres, y cada letra o cada carácter sería un eslabón. Entonces, si yo coloco el 0, si yo colocaría Facundo, ¿sí? el, la posición 0. Por eso acá entre los corchetes le estamos diciendo la posición. Entonces si yo coloco la posición, cero sería la F de Facundo. Si yo coloco el 2 sería la C. ¿sí? Siempre van desde el 0 hasta el final menos 1. ¿sí? Si lo vemos acá en la terminal, si yo hubiera puesto Facundo y hubiera puesto acá los corchetes así, el 0 va a devolver la F. Si yo coloco el, el 3, devuelve la U. Si yo coloco el 0 y pongo dos puntos estoy indiciando a Python que desde el 0 hacia la derecha todo. ¿sí? Recuerden, como estos son rangos, se empieza del inicio, el inicio lo tiene en cuenta y al final no lo tiene en cuenta. Entonces, si yo coloco esto así, me vuelve todo facundo a la misma cadena. Si yo vuelvo a colocar de vuelta esto, pero dejo los dos puntitos solo, trae todo de vuelta. Si yo coloco el 1 y digo del 1 hacia todo, hacia la derecha, va a poner facundo. Y, si, y si yo coloco el 3, Nada más, devuelve 1 2. Si yo pongo el 0 y le digo, bueno, trae hasta el, la posición 3 que no la tiene en cuenta, va a haber FAC. ¿sí? C, el 0, 1 y el 2. ¿tá? Como hay 3, eh, desde el 0 hasta el 3, hago 0, 1 y 2. Ya hubo tres pasos, digamos. Por eso es que devuelvo hasta ahí. Y si hacemos el slicing al revés, o sea, yo digo, bueno, desde el menos 4. El menos 1, devuelve vuelve UND. ¿Sí? Esto del slicing al revés es exactamente lo mismo. O sea, si yo coloco el menos 1, le estoy diciendo trae el último elemento. ¿verdad? Entonces va a devolver la O. Si yo coloco así, le estoy diciendo desde el final. O sea, recuerden, el que está a la derecha no lo va a tener en cuenta. Entonces yo digo, desde el último, que no lo tengo en cuenta, hacia todo hacia la izquierda. Yo yo que así, va a volver Facún, nada más. Si yo quiero que traigan todo, entonces ahí sí le tendría que decir, por ejemplo, del menos 5 hacia la derecha, trae todo, incluido el último. Si esto, es que lo, esto es para que lo practiquen y lo tengan en cuenta. Entonces, volviendo al ejercicio, ¿sí? entonces yo puse ahí de 0 hasta el 3, porque el, el, el enunciado me decía que tiene que ser con las tres prim, los tres primeros caracteres del nombre. Entonces, si yo coloco, eh, voy a poner así nombre. Acundo, sí. Apellido, eh, padilla y el de name, No no cualquiera. Ahí va. Entonces, yo coloco nombre del 0 hasta el 3, me tiene que traer eh, FAC. ¿ta? Y ahora yo le sumo, que en realidad no es sumar, es concatenar, digo, del apellido también, del 0 hasta el 3. Ahí ya se va generando, entre comillas, el nombre de usuario. Eh, FAC, PAD. Y ahora del DNI tiene que ser eh, las dos últimas, eh, los dos últimos dígitos del DNI. Entonces, para hacer eso, tiene que ser DNI menos 2. ¿sí? Desde, el, desde el penúltimo, que lo tiene en cuenta, todo hacia la derecha. Entonces, ahí se generó lo que sería el, el usuario. FAC, PAD89. No, ¿Está? Y una de las condiciones que decía el ejercicio es pasarlo todo a mayúsculas. Los strings eh, o las cadenas de caracteres tienen un método que se llama upper, que sería pasar todo a mayúsculas. Entonces, si esto lo dejamos así, esto lo voy a cerrar entre, eh, entre paréntesis para que me tenga en cuenta ese, lo que genera, y eso debe ser un upper. Entonces, ahí ya lo pasó todo a mayúsculas. Entonces, ya tenemos el, la, cómo generar el usuario. ¿sí? Ahora. Vamos a venir acá. Como ya vimos cómo es, lo vamos a dejar así. 03 más... Uy, se me escapó. Más apellido. Y recuerden que no es más, sino que es concatenar. Estamos hablando de letras o caracteres. O sea, el usuario lo vamos a reemplazar a la variable, pero eh, todo con mayúscula. Y ahí ya tendríamos... Listo, esta parte. Ahora vamos a generar la clave. La clave es un poquito más complicada, ¿sí? porque tiene más, eh, un poquito más de lógica. Entonces, dijimos que para generar la clave, Si ¿sí? los tres primeros caracteres, tenemos que generar un número aleatorio de tres dígitos. Entonces, en vez de generar tres números de entre el 1 y el 10, nosotros, medio que por sentido común, si hacemos desde el 100 hasta el 1000, vamos a tener todos los números, todas las posibilidades de tres dígitos, incluido el 100 hasta el 999, ¿tá? Entonces, si hacemos por ejemplo eh, random. Ah, no importa random, hago ah, import random y digo random.randint y digo desde el 100 hasta el 1000. Sí, recuerden el último no lo tienen en cuenta, si ¿Sí? tiene que ver con tema de rangos. Ahí me volvió 958 o 787, 180, 251. si ¿Sí? generó un número de tres cifras. Y ahora ese str que va por adelante es para transformar justamente ese número. O sea, si yo hago type y digo lo mismo que tenemos acá. Pongo type para ver el tipo de dato. Me dice que es un número entero. Sí, class int, que es un número entero. Entonces yo coloco acá str por adelante. Lo que estoy haciendo es transformar ese número entero a un string, ¿sí? una cadena de caracteres. Entonces ahí ya pasó a str. Si quitamos esto... Ahí queda 865. Pero lo pasó en string, obviamente. en el chat. Ah. Eh, si pone el si cámara de opción subir el volumen micro zoom A ver. ¿Qué raro? El borde superior izquierdo. No, no me aparece. El tema es que yo no tengo Windows. Eh, yo tengo Linux, entonces el Linux es eh, menos la accesibilidad. <laughs> eh, ¿sí? eh, profe, el 0 al 3 no serían 4? No, es 3 justamente. Porque el 0, el 0 lo tiene en cuenta 1 y 2. Ahí ya son 3. ¿Sí? A la tercera, o sea, en la posición 3, sería el 4 en, en decimal, digamos. Ah, de la referencia, ¿verdad? Si no leo el chat. Eh, avísenme, Ahora en el micrófono. Yo tengo un problema que me en el micrófono y me pausen. En el... No entiendo porque el chat no me aparece. ¿sí? Tengo que cerrarlo y, y, y fijarme de vuelta. Pero va, va por ese lado. Bueno, vamos ahí. Entonces, eh, una de las condiciones que teníamos del enunciado era que teníamos que generar un número de tres cifras ¿sí? y a eso lo vamos a pasar a string porque justamente tenemos que eh, concatenar de la contraseña. Y tenemos eh, otro, la otra parte que decía que tenemos que sumar los últimos tres dígitos ¿sí? del DNI y los, y los tres dígitos que siguen del último, o sea, de la, de los últimos tres hacia la izquierda serían la parte del medio. Entonces, con rangos también lo podemos hacer con slicing. Entonces, vamos a hacer la suma. ¿sí? Si yo digo for número, ¿tá? si yo digo for número in DNI. Yo le coloco el menos 3. Como esto me devuelve una lista. ¿sí? Y yo el número. Vamos a ver que me vuelve el 7, el 8, el 9. ¿sí? Porque el DNI era del 1 al 9. ¿sí? O Entonces sea, si yo pongo DNI, era esto. Y si yo vuelvo a ejecutarlo de arriba. Me vuelve 7, 8, 9. Si ¿sí? me devuelve desde acá. ¿Sí? Porque si yo pongo DNI y vuelvo a colocar menos 3 y todo hacia la derecha. Me vuelve los últimos 3. ¿Está? Como esto es un string, lo que está acá yo puedo iterar dentro de ese string sin ningún problema. Recuerden, Python es interpretado, entonces como es interpretado, él entiende, eh, vamos a decir on the fly, en el momento cuando nosotros realizamos conversiones de cosas. Entonces no hay ningún problema. Entonces, tenemos que realizar la suma de los últimos tres. Si hacemos 7 más 8 más 9, ¿cuándo sería? 24. O sea que si probamos el algoritmo de arriba, vamos a declarar una variable. Eh, vamos a ponerle suma nada más. Igual a cero. Para que se pueda hacer la suma. Vamos a poner ahí esto así. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer suma igual a, a suma más int número. Si tenemos que transformar los números que están en string, pasar los números enteros. Damos enter. damos enter y yo print suma. Y me vuelve 24. Se realizó la suma correctamente Sin ningún problema Entonces Venimos acá Número Genérico Esto ya vemos para qué es Random.randint Del 100 Entre el 1000 Y decimos una suma De los últimos 3 Arrancamos el cero For número In dni Para que traiga todo Desde el, desde el tercer Sería Antepenúltimo hacia la derecha. Eh, suma últimos tres. Igual a suma últimos tres. Pagín número. Entonces, esta parte ya tenemos. Listo. Ya tenemos la primera parte de generar la contraseña, que son los tres eh, dígitos. Ahora tenemos que sumar eh, lo que sería la parte del medio. ¿tá? ¿Para sumar he? la parte del medio? Sí. Acá consultan, dicen si el menos es para contar en reverso. Algo así. Sí. Sí, es para contar al revés. O sea, mira, Si yo tengo... Lo vamos a dibujar hasta el opt-in board. Ahí. Voy a correr esto acá. Voy a quitar este del... Voy dibujar desde acá. Ahí está. Mira, si yo tengo, por ejemplo, la palabra así, Pepe. O Pedro, vamos a poner más fácil. Ahí, Pedro. Entonces, si yo tengo que contar los caracteres de Pedro, yo empiezo del 0. ¿sí? La posición 0 sería esta: 1, 2, 3 y 4. El 0 va a ser la P, el 1 va a ser la E, el 2 va a ser la D, el 3, que me salió chueco, la R y el 4 sería la O. Pero si lo contamos al revés, entonces sería de menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y menos 5. Así se lo ve. está Por eso yo le coloco. Si yo te digo del DNI. O sea si yo te quiero los últimos 3. Si ¿sí? yo quiero los últimos 3. Entonces yo voy a colocar el slicing así. Menos 3. Hacia la derecha. Entonces me va a traer draw. ¿Está? Magia, magia. Mucha magia. ¿O sea que también se podría hacer del 2 al 5, por ejemplo? Claro. Si yo, así es, digo, 2, 2.5. Claro. Y fíjate, si acá vos tenés desde el 0, 1, 2, 3, 4. ¿tá? No existe el 5. El 5 no existe. Vamos a poner así como que no existe. Lo que va a hacer Python es, bueno, como no existe, lo va a ignorar. Va a traer hasta el 4 porque es el último que existe, digamos. Ahí no hay ningún problema. Cuando estamos trabajando con slicing, ¿sí? Ojo, esto es el slicing. Cuando yo coloque el 5 así solito, me va a tirar un error, y me va a decir que no existe la posición 5. Ahí va a generar un error, pero acá no. Acá va a funcionar bien. Así, la tilde de bien y acá la x de mal. Porque una cosa es el slicing, que sería los conjuntos y otra sería las posiciones, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Si yo, por ejemplo, quiero traer Pedro, eh, o sea, yo quiero traer esto de acá, entonces sería así, desde el 0 hasta la posición 3. Este sería el inicio, voy a poner ahí de inicio y este es el final. ¿Está? Pero al final no lo tiene en cuenta, ¿sí? o sea, que a la, a la D no la tiene en cuenta, o el 2. ¿Qué puse? Ah, no, pará. Que tanto dibujito me mareó. Vamos a borrar, borrar, borrar. Ahí está. Ahora sí. Hoy que puso acá. Bueno, cinco. Ahora, si yo digo que quiero traer P, sí, esto de acá. Entonces tenía que ser desde el 0, dos puntos, hasta el 2. ¿sí? Desde el inicio que lo tiene en cuenta. ¿sí? Vamos a poner así la tilde que lo tiene en cuenta y el último no lo tiene en cuenta. Es ¿sí? decir, el final. También se puede hacer otro, otra magia que sería, por ejemplo, 0, 2. Eh, y poner otra vez dos puntitos. Este sería el salto. Que es muy raro que lo usen. La verdad es que yo no lo utilizo nunca. Lo aprendí y nunca lo usé. Y acá le puedes decir cada cuánto vos querés que se vaya mostrando. hace Carlos. No hay ningún problema. Por ejemplo, no sé. Yo digo que vayan de 6 en 6. O sea, no tiene sentido esto, ¿no? O sea, no me va a mostrar nada. Me va a mostrar el primero y no me va a mostrar más nada. Si yo coloco el 1, entonces ahí sí, digamos. O sea, Python está obviando que lo que estamos haciendo es de 1 en uno pero si yo tendría así, por ejemplo, del 0 hasta el 4, pero yo le digo, bueno, vamos de 2 en 2, entonces me mostraría el primero, que sería la P. <laughs> sí, eh, eh, tengo que practicarlo. Del 4, eh, bueno, sería acá, pero pasaríamos a hacer de, así. Es el resultado de esto. Si es que vas con salto. Entonces sería el saltito, cada cuánto queréis yendo. Pero Python si no lo pones lo, lo hace caso omiso Y lo toma como un 1 Entonces acá del 0 al 4 sería Pedro Bueno en realidad no sería Pedro Sería PDR Nada más Siempre el último no lo tiene en cuenta Lo entendía pero ahora con el dibujito Me está mareando de nuevo No te hagas drama Entendelo así Como está si yo lo quiero ver así, va a ir del cero para allá. Y si yo lo veo del, de la derecha a izquierda, lo veo desde el menos uno para allá. Esa es toda la magia. No, no hay más magia. O sea, vamos a terminar. Así <laughs> si no se me marean. A ver, hay que no lo puedo poner. No tengo lugar. ¿No hay opción de pausa y volver atrás? No, por ahora. No llegó al multiverso de Facebook todavía. ¿Profe? Sí. Este, cuando fue el slicing del... Creo que no se lo ve acá. Pero cuando fue el slicing del nombre, iba del 0 al 2, del 0 al 3, no me acuerdo. Igual del apellido. Pero cuando fue el DNI, eh, fue con menos 3 por algún motivo en particular. O, o sea, sé que es lo mismo, pero esta vez fue... Menos tres por algo. Sí, que lo, mira, el, se, se usó de adelante para. Claro, el tema está que si viene un documento y el documento debe tener 10.000 caracteres y vos querés saber los últimos tres caracteres de esos 10.000 caracteres, tenés que hacer el slicing sí o sí al revés, porque no vas a hacer un for o no vas a estar adivinando cuáles son la las últimas tres posiciones. Entonces, en vez de hacer un len y hacer un for, Utiliza slicing, que el slicing ya te va a sacar automáticamente cuál es el penúltimo, por ejemplo, ¿no? Ponele, mira, yo si digo, eh, te pongo, por ejemplo, hola, esta es la clase de teoría y no sé la cantidad de caracteres que hay. Fíjate, no te va a poner a contar cuántos son. Si te pone a contar, te, te va a volver loco. Entonces voy a decir, bueno, yo quiero saber cuáles son los últimos tres de toda esa frase. Entonces yo pongo la frase y voy a poner el slicing, o sea, pongo los corchetes y voy a poner menos tres. ¿Está? Menos tres y los dos puntos. Entonces yo le digo, bueno, de las últimas tres posiciones hacia la derecha. Y me devuelve ahí. ¿Sí? Porque acaban menos uno, menos dos y menos tres. ¿Entendés? Este, esa es la utilidad que tiene esto del slide. Sí, sí, sí. ¿Profes y los espacios también los considera? Sí, porque son caracteres igual. Si yo coloco algo así, eh, para Python es algo, porque es un carácter. Y si pone eh, 2.2.1, lo que va a hacer es invertirlo. Yo pongo así 2.2.1, lo invierte, o sea, da vuelta a toda la palabra. ¿Por qué da vuelta toda la palabra? Porque yo digo... De los primeros dos puntitos, le estoy diciendo del todo. O sea, le estoy diciendo, si lo lees de derecha a izquierda, le estoy diciendo desde el último, ¿sí? Desde acá, tráeme todo, pero ese todo invertilo. Es, se lo leería de esa forma, digamos, del todo, dalo vuelta. ¿Sí? Pues le estaría cambiando el, el, el sentido al slicing. Es el único caso que se lo usa, para dar vuelta a algo, nada más. No, no le busquen más vuelta. Es simplemente para dar vuelta a algo. O sea, lo que te hace el slicing es lo al revés. Si vos colocas el 2 puntos menos 3, lo que va a hacer es de todo de la izquierda hacia la, de la posición menos 3 de la derecha. O sea, va a traer todo, pero va a faltar el I. ¿Sí? Lo cual siempre es inicio y límite. Siempre es así. O sea que sería la eh, la primero, lo primero a la izquierda sería la, el inicio, donde, donde comienza a hacer las cosas. El del de, claro. medio sería la, para parar. Y el que le sigue el menos uno en este caso, o el menos tres que está ahí, es las cantidades de veces que las cuenta. Pero en reverso. No, no, no. Mira, vos tenés inicio, dos puntos y final. ¿Sí? Inicio, dos puntos y final. vuelve el inicio, le decís desde dónde querés arrancar y el final. Hasta dónde va a llegar y no lo tiene en cuenta. mira si yo coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y yo coloco el slicing, o sea, pongo los, los corchetes, y yo digo, bueno, el inicio vamos a hacer desde el 0, o sea, la posición 0 hasta la posición 50 que no existe. Si apretamos Enter, no, no genera ningún error porque no está evaluando si existe o no existe. Él está evaluando de que se cumpla. Ese rango, digamos. Él como que va a hacer un for vamos, de mentira, va a empezar a buscar. Y si no existe, no pasa nada. Si yo coloco el 0 nada más, va a tomar la primera posición que es el 1. Si yo coloco el 1, va a tomar el 2. Si coloco el 2, va a colocar el 3. Si yo digo desde el 0, dos puntos. Ese dos puntos, lo que está haciendo es indicarme desde la separación, desde el inicio hasta el final. ¿sí? Ese dos puntos, es como que todo lo que va a abarcar. Si yo digo desde el 5, me trae hasta el 5. Ojo, pero me trae ahí por el hecho de que en la posición 5 justo está el 5. Perdón, me estoy equivocando. Es hasta el 4. O sea, se lo lee esto así. Lo estoy mareando porque yo también me mareo a veces. Así siempre se lo lee de esta manera: inicio dos puntos, final menos uno. ¿Y ¿Hasta dónde va a llegar? Claro, yo tengo que aplicar dos puntos en la palabra palíndromo. Claro, cuando yo pongo dos puntos. Estoy diciendo, de ese todo trae todo. ¿Está? Pues si yo coloco dos puntos solos también trae todo. Ahora, si yo le coloco dos puntos, de ese todo tráeme todo, pero tráelo desde el, desde el último. Entonces lo da vuelta. Esa sería como la traducción de eso. Y si yo coloco el menos dos, ahí se hace como que se, ch se chanflea. Porque no, no es la utilidad de esto, simplemente así funciona bien. Eso para darlo vuelta nada más. Si yo pongo Anita Lava Latina, y pongo es igual igual, an, a lo guardo en variable, palabra igual, Anita Lava Latina, pero si lo lema al revés, es lo mismo. Bueno, no es lo mismo en realidad. No tan igual. Pero va por ahí. O sea, da vuelta. O si no sé, pongo palabra igual a oso. Que se lee igual. Y pongo palabra. Y es lo mismo. Y si pongo palabra igual igual a palabra. Y me dice que es true. O sea, es verdadero. Porque si lo leo del derecho o al revés, se lee igual. No hay ningún problema. si volvemos al ejercicio. Sí, cuando yo voy colocando los los slicing justamente porque yo no sé la cantidad de caracteres que hay. Puede haber 100, 100.000 o pueden ver 40. Entonces, pero yo siempre quiero saber cuáles son los últimos tres, Entonces, utilizo el slicing que me va a ayudar a no estar adivinando cuántos son. ¿Tá? Porque si yo pongo el nombre Facundo tiene cierta cantidad de caracteres. Si yo pongo Pepito ya tiene otro y si pongo Marcelo Polino ya tiene otro. Entonces con en el slicing digo bueno del menos tres tráeme los últimos tres dígitos. Está, pues yo ya sé cómo generar la, el usuario. No me interesa el nombre me interesa los últimos tres. Esa sería más o menos la idea de esto. Entonces si seguimos con esto. Esa sería la suma. Eh, bueno me quedo en menos tres y después suma del medio. Entonces yo digo, bueno, de los últimos tres que yo tomé, o sea, si yo tomé los últimos tres, yo quiero los, los tres que le siguen hacia la izquierda. ¿está? Por eso pongo menos seis. Porque lo estoy leyendo al revés. eso sería la, la magia. Y si no leímos el enunciado, le quiero explicar toda esta parte porque yo sé que no vieron la estructura de datos y, bueno, ahí como que ya se me, un poco se me marearon. Suma del medio. Ahí está. Y suma, esta era una condición que había que si la suma de esos números nos daba este, nos daba menos de 10, teníamos que agregarle un 0 a la izquierda. Entonces suma últimos 3. Y eso lo vamos a concatenar. Un poco aburrido verme eh, copiar y pegado, pero es una imagen, <laughs> no puedo copiar. Eh, o sea, se le y copiar. Suma del medio. Ahí va. Eh, SSTR. Ahí va. Suma del medio. Ya vamos, ya a parte funciona y más divertido. Entonces ya se hace más sencillo todavía. Este, la función max es para traer el máximo de alguna lista, o entre números, lo que fuese. Hay un algoritmo que lo pueden hacer a base de lógica de hacer un for y ir comparando si el número que le sigue es mayor o no, pero ya la función max ya no hace ese, ese laburo por nosotros. Ahora, sea, a terminar, si yo coloco, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, está ahí, pero yo pongo max y le pongo así, me va a traer el 9, porque ya sabe cuál es el máximo. Pero ojo, ¿no? el max es de los caracteres, no, 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 no de, de si yo quiero ahora saber. Entre varios números, ¿sí? si yo tengo, por ejemplo, una lista de números, y digo, bueno, el 1, el 20, el 40, el 0, el menos 1, ¿sí? ahí sí él va a saber detectar cuál es el máximo. En este caso, el 40. Ojo ahí. En caracteres, ¿sí? Miren, si yo tengo una lista, de, así yo le coloco la A, eh, no puede comparar porque lo que está acá adentro son. Eh, hay más magia rara, digamos. Vamos a probar así. Eh. Eso para que lo tengan en cuenta, cómo funciona el Max, nada más. Pero ahí me devuelve a SFG. O sea, ¿cómo comparar cuál es el mayor? Si él comparó cuál es el mayor, por el hecho de que, bueno, el que tiene más caracteres y otra, que los caracteres o sea, en las computadoras no son letras como tal, eso lo expliqué en una clase. Sino que son una representación numérica, ¿sí? en la base hexadecimal, o en ese caso. Eh, por lo tanto, lo compara de ese lado también. O sea, tenga mucho ojo de usar la función max. ¿Sí? En este caso funciona sin ningún problema, pero hay en otros contextos que no, no se puede utilizar y hay que hacer un algoritmo a mano. entonces ahí. Ya vimos no para qué es. Opa. Y ponemos suma en medio, max. Dijimos el DNA, o sea, el, el, el mayor carácter de DNA suma últimos tres y esto porque lo vuelvo a hacer de vuelta porque si no se cumplen las condiciones de acá que ya lo transformo en un string eh, hay que transformarlo igual en un string por las dudas por eso es que lo coloco de vuelta y ahí va y después voy a generar una clave la cual es clave número genérico más la suma de los últimos tres más la suma del medio creo que es se escucha la del perro porque si no lo cacho, el perro no va para hasta que, que nadie lo calle. Ahí está. Hoy justo minimice esta... está, No, está bien. Bueno, ahí ven el, el caso de prueba, sí. Eh, acá está el algoritmo más largo. Y yo lo hice vuelta, pero lo hice más sencillo para que bueno, lo, lo puedan ver con más criterio. Entonces, si vamos acá a la izquierda, hacemos clic en el play. Ahí va. Pues se me va un cachito ya que levanta Python. Ahí va. Ahí está arrancando. Bueno, ingresa un nombre. Vamos a hacer la prueba que hice ahí. Vamos a poner Luis, después Álvarez. Vamos a poner la contraseña. Ve la contraseña. DNI, 8129. Y nos genera el mismo resultado que tenemos acá a la derecha. ¿Está? O sea, todo lo que hicimos acá es para generar eso. ¿Sí? O sea, si se pregunta por qué el 100 acá y acá 220 porque este es el número genérico que hemos generado con random. Pero está. Ahora, ¿cómo lo hacemos esto con funciones? Porque era la idea del ejercicio este mostrarlo con funciones. Así que vamos a volver para acá. Eh, ahí, esto, Voy para acá, porque está un poco molesto. Ahí va. Ahora, nosotros para hacer funciones en Python, ¿sí? que es la parte ahora más divertida, se utiliza una sintaxis que se llama def. Sí, def viene de, 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 definir, o sea, de definir, vamos a definir una función. Entonces, nosotros para definir ponemos def, que es una palabra reservada, después ponemos el nombre de la función o la firma, alguna gente le, algunas personas le dicen firma, otras le dicen el nombre de la función o le ponen el identificador de la función y seguidamente le tenemos que decir cuáles son los parámetros que va a recibir esa función. ¿sí? El, entre paréntesis le colocamos el parámetro, que puede ser parámetro 1, parámetro 2 o nombre, apellido lo que fuese acá dentro de esos parámetros, le podemos indicar cuáles le queremos colocar. Después le colocamos dos puntos para indicar el bloque de código que va a ir abajo. sí Y después ahí hacemos el proceso, el que fuese, y después retornamos su valor. Así como está, así tal cual como está, es una función. Porque cuando no existe el return dentro de una función, se llama procedimiento. Que los procedimientos se lo utilizan para casos muy específicos, pero... Para que sepan la diferencia. Entonces, vamos a hacerlo desde acá. Voy a abrir Reply. Voy a poner Language Python 3. Ahí va. Entonces, vamos a definir una función. ¿ta? Por ejemplo, voy a poner def saludar. ¿sí? Esta función se va a llamar saludar, que va a recibir por parámetro el nombre de alguna persona. Dos puntos. Y vamos a poner print. Eh, vamos a poner hola y el nombre. Hola, coma nombre. ¿tá? Entonces yo voy a llamar esa función o para invocar esa función. ¿sí? Para invocar la función simplemente vamos a poner saludar. Y vamos a poner, por ejemplo, Facundo. ¿tá? Si yo ejecuto esto, vamos a ver que dice Hola Facundo. O sea, lo que hizo fue Python. Eh, por, en Python siempre tenés que escribir las funciones arriba. Porque él como va de, leyendo el código de arriba para abajo, siempre las funciones se leen primero. Entonces. Eh, lo que hizo Python es decir, bueno, tenemos la función acá y entonces la llamamos desde acá. Entonces es como que hizo esto así para arriba. Esa es toda la magia que hizo, no hizo más nada raro. Entonces, ese es para declarar una función. ¿sí? El def es decir, bueno, vamos a crear una función, le pasamos el nombre, ¿sí? sería algo así, def, nombre de la función, seguidamente el parámetro, o también le llaman argumento. No se llama únicamente parámetros, sino también le dicen argumentos. Dos puntos. Y después todo lo que nosotros queramos hacer. Y después vamos a ver que es el return. ¿sí? El return es lo que va a devolver la función. Miren. Cuando no le colocamos el return, Python por defecto entiende de que lo que va a retornar es un none. ¿sí? El none es básicamente nada. Es como null en otros lenguajes de programación. Bueno, en Python es none. Es un tipo de dato... Eh, como a decirle que no vale nada, si yo coloco, eh, por ejemplo, eh, vamos a poner resultado igual a, a saludar, pongo Facundo y yo hago un print de resultado y voy a poner acá resultado. Van a ver que si hago un run, me dice hola Facundo, o sea, se ejecutó la función, pero cuando mostró el resultado devuelve none, ¿sí? cuando no hay un return acá. Entonces Python interpreta que va, devuelve nada. Si yo pongo con return, eh, vamos a ponerle Pepito. ¿sí? Entonces cuando venga al resultado, ¿sí? se ejecuta saludar, devuelve Pepito. ¿sí? Y nosotros mostramos y dice resultado Pepito. Este return no tiene más magia que solamente devolver lo que nosotros le digamos que devuelva. Entonces supongamos otro ejemplo de sumar números. O sum vamos a poner sumar nada más. Vamos a pedir el número 1 y el número 2. Y vamos a hacer una suma. Suma igual a N1 más N2. Y este retorno suma. Simplemente hacemos la operación. Y retornamos la suma. Entonces vamos a poner el resultado igual. A, por ejemplo sumar el 1 y el 2. Y vamos a mostrar el resultado. Eso es todo lo que estamos haciendo. 3. ¿sí? Si yo le cambio acá y digo 50. Me da 51. ¿Sí? Y qué pasa acá si yo le mando otra cosa. Va a tirar un error. Pero no es porque Python sea hiperinteligente y diga, ah, pues, y la función se llama sumar, por lo tanto tenemos que sumar. No, ojo ahí. El nombre puede ser cualquier cosa. Yo le puedo poner acá y eh, jugar a la pelota. Y, y jugar a la pelota, no sé, me devuelve una suma. O sea, algo que nada que ver, digamos. O sea, está devolviendo una suma. Tengan en cuenta siempre el contexto. Si vamos a crear funciones, que tengan sentido, lo que van a hacer. Cuanto una función más descriptiva es, mejor todavía. Porque hay gente que a veces Gary pone, no sé, pone así s. Y yo no sé qué es ese. Puede ser cualquier cosa. Esto funciona. Pero hay gente que bueno tiene esa manía de poner letritas nada más y uno tiene que estar adivinando qué es lo que hace. Entonces nosotros sabiendo que, que es una función por lo tanto, vamos a poner función. Así como machete, las funciones siempre retornan algo. Y acá, un procedimiento. Vamos a decir machete. Es una función, pero no retorna nada. Hace algo. O sea, si lo quieren ver así, la diferencia entre una función y un. Y un y un procedimiento es que la función siempre retorna algo y el procedimiento no retorna nada. Ejecuta algo pero no retorna nada. Entonces el procedimiento se lo utiliza en algo que se llama paso por referencia. Pero va, vamos por parte. Entonces, una función sí, o la vamos a hacer acá. Eh, vamos a poner el código acá. Vamos a decir composición de una función. ¿tá? def nombre parámetro dos puntos Vamos a poner acá procedimiento. Hace algo. Y después return. Va a devolver algo. Sí. Devuelve algo. No sabemos qué, pero devuelve algo. Esa sería la estructura de una función. Ahora tenemos. En Python tenemos algo que se llama los, el type hints. Así. Type hints. qué me sirve el type hints para darle mayor contexto todavía a una función. Entonces, por ejemplo, def nombre. Yo digo el parámetro. Dos puntos y le puedo decir qué tipo de dato estoy esperando. En este caso, por ejemplo, eh, podemos poner. A ver si hacemos front typing. Import any. O sea, no, no, no le den importancia a esto. Todavía no le den importancia. Simplemente el any significa cualquier cosa. Cuando ustedes lo lean en algún momento, porque ahora se utiliza muchísimo esto. Capaz que dicen any, ese any significa cualquier cosa. Por ejemplo, no. Por ejemplo, este parámetro. Sea un entero nada más. Se le coloca el tipo de dato. Y después se coloca una flechita para indicar qué es lo que va a retornar. Nosotros acá en el, en el typing tenemos algo que se llama import no return. O sea, esto no return me estaría diciendo de que no retorna nada. Entonces pongo no return, dos puntos. Eso me dice que no retorna nada. En este caso, sí, puedo decir que retorna un entero también. Y a esto podemos hacer return el 1. Eso sería correcto. Esa sería la estructura más complicada de una función. Que yo se la recomiendo que se la aprendan mucho. Pero entonces, yendo al nivel de cómo se vería la suma, función suma completa, vamos a ponerle así. Entonces, def suma, vamos a decir n1 que es un número entero, n2 que es un número entero. Estos dos van a devolver un entero también. O sea, suma igual o resultado. N1 más N2. Return. Resultado. está Entonces, N1 le estoy diciendo que tiene que ser un entero. N2 que tiene que ser un entero. Y la suma de estos dos va a devolver un número entero. ¿Está? eso sería como una función más completa. O sea, la van a ver mucho así. En, si es que se ponen a investigar más todavía. Van a ver que esto se utiliza un montón. Bien, para que no le miento, ¿no? Vamos a poner Pydantic. Y si vamos a Pydantic, que es una librería de Python, que es para hacer todo esto, miren. Él utiliza un montón esto. Miren, dice ID, es un entero, después dice name, y dice que después es un parámetro opcional. Esto se ve un montón. Eh, esto es para que lo tengan en cuenta nada más, que, que esto es lo nuevo de Python. ¿sí? Que acá no lo no vamos a ver muy a full, pero para que se vayan dando una idea. ¿tá? Entonces sería el tema de la suma. Sí, Estas son las funciones definidas por el programador. ¿tá? Y ahora, con el tema del LEN. ¿tá? Esto lo dejamos así, como machetito. Ahora, nosotros tenemos la... Disculpe, profe. Pregunta sí. si el colaborativo lo puede poner en modo oscuro. Me mataste, no sé, creo que sí. Ahí va. Yo odio el blanco, pero no sabía que se podía poner en, <laughs> en oscuro acá. Genial. Ahí va. Entonces vamos a poner funciones definidas por el programador. Son aquellas que las definimos nosotros. No, no que hacen algo en específico, ¿verdad? Entonces, def, no sé. Eh, definida por yo. Y no sé, un parámetro cualquiera. Es más, las funciones no, no hace falta que le. Coloquemos parámetros. Van a ver funciones que, que no le colocan ningún parámetro. Por ejemplo, no sé, def, eh, generar número aleatorio. Y no, no pedimos ningún un número. Por ejemplo, acá no sé. Vamos a poner así. Eh, from random. Import randint. Y vamos a poner return randint. Y vamos a generar un número cualquiera entre el 0 y, y este número. Y si yo coloco el número aleatorio acá. Yo generar número aleatorio. No hace falta que le pase nada. Es ya me devuelve algo. Entonces. Ahí, y ahí ya me devuelve un número genérico cualquiera. ¿Está? Eso sería como definida por el programador. Ahora, las otras funciones ¿sí? que yo les quería explicar como el len. ¿De dónde viene el len? ¿Cómo se ejecuta el len. Porque ahí hay una magia. ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, yo voy a crear la clase que se llame Persona. No, esto es pronunciamiento de objetos, pero no le den importancia. Eh, no sé, por ahora no, no, le den mucha bolilla a esto. Entonces voy a decir nombre igual a nombre. Y acá es donde nace la magia de esas funciones de Python que ya vienen definidas. Por ejemplo, el len. Ven, este len lo que va a hacer es retornarme el tamaño del nombre, por ejemplo, return, yo voy a poner acá, eh, no sé, hola Pepito, ¿sí? Entonces, yo coloco, por ejemplo, P igual a, o persona, igual a persona, pero pongo Facundo acá, y yo pongo len persona, si ejecutamos esto, bueno, ahí me tiro un error, eh, me devuelvo un error porque dice string que no, no a integer. Ah, está. Bueno, lo que pasa es que el len está esperando que sea un número entero. ¿tá? Pero miren, este len viene de acá. ¿sí? Si yo le colocaba el 3, por ejemplo, o el 5, no sé, esto sí. Ahí me devolvió el len. ¿tá? Me lo devuelve porque es lo que yo le puse acá. Ese len es de Python. Ojo, ahí yo no lo definí en ningún lado. Esto está definido dentro de una clase, no le da importancia, pero es de ahí donde viene. Después tenemos otro que sería, por ejemplo, el zoom de sumar. Yo pongo def zoom. ¿sí? En Python también tenemos el zoom. ¿tá? Cuando vean esto, es de ahí es donde viene toda esta magia. Es para que lo tengan en cuenta nada más. Todavía no lo van a ver a full, pero es para que sepan de dónde viene. Esas son definidas por el lenguaje. ¿tá? Entonces, ya más o menos se dan una idea de, de qué es una función y cómo se trabaja. Entonces, si vamos al ejercicio, que yo le estaba explicando. Eh, acá por ejemplo tenemos otro ejemplo que dice en definir una función, contar palabras hace tal cosa y devuelve la cantidad de palabras que contó es sencillo, y después dice invoca la función, contar palabras y dice mi mamá mima y ahí hizo una, contó y le hizo un c1 y después con otra palabra y devuelve lo mismo ¿sí? lo que estamos haciendo es llamar una función, invocarla le pasamos el parámetro, que en este caso el texto y acá, bueno, se va a ejecutar, va a hacer toda la magia y va a devolver la cantidad. ¿sí? Es como si yo lo hubiera puesto en un solo, en un solo bloque de código, así todo derechito. Bueno, en la función yo la puedo ir poniendo en cualquier lado, digamos. Y acá pasa lo mismo. Entonces, una función de contar pares, ¿sí? eh, pone L igual a 1, 2, 3. Y ese contar pares le pasa una lista, ¿sí? Y con toda la cantidad de pares que hay, devolvió la cantidad de pares que lo guarda en la variable C y, digo, y, y hace un print de C. Es lo mismo que si yo hubiera puesto acá directamente abajo y hubiera hecho todo el algoritmo. Bueno, en este caso usamos una función para que lo coloquemos acá. Entonces, yo cada vez que lo quiero reutilizar, esa función lo puedo hacer tranquilamente. O sea, no, no hay ningún problema. Por ejemplo, reutilizar funciones. Vamos ¿sí? a poner def, eh, contar dígitos, por el ejemplo, ¿no? Y acá vamos a decir que vamos a esperar una lista. Vamos a poner así list para dar más contexto. Y esto va a devolver un número entero. Entonces, de la lista, yo voy a hacer un for. Eh, no sé, por. Si lo queremos hacer un poquito más lógico, por número eh, y lista. Y voy a hacer un contador. Bueno, es c igual a c más 1. Y vamos a retornar el, el c, nada más. Y yo puedo de tener, bueno, lista 1. Y puedo tener 1, 2, 3, 4. Y no sé, lista 2. Eh, vamos a ponerle no sé 50. Así, cualquier cosa. Está. Bueno, en realidad no es contar dígitos, sino contar elementos. Ahí está, contar elementos. Entonces yo quiero saber los elementos de, de la lista 1. Y después quiero contar los elementos de la lista 2. ¿Sí? Eso que estamos haciendo acá es reutilizar código En vez de agarrar y haber puesto El mismo En vez de haber puesto acá for, número Y lista 1 Hacer un contador Y sumando y volver de nuevo Poner for, número y lista 2 Entonces lo que hicimos es reutilizar código ¿sí? Como esto es genérico Entonces no hace falta estar escribiendo dos veces El ciclo for Hicimos una función que hace ese trabajo y entonces, nos evitamos de escribir un montón. Imagínense si tenemos que escribir 50 veces el for. Tenemos 50 listas y tenemos que escribir 50 veces el for. Para eso, utilizamos una función que va a trabajar igual con todas y escribimos una sola vez el ciclo for. Esa sería la reutilización. Esto funciona. Volvió 4 y volvió 3. Entonces, estamos reutilizando el código. Volviendo acá. Dice, diseña una función que indique la cantidad de palabras y la cantidad de vocales en texto. Es lo mismo. ¿sí? Acá estamos chequeando nada más esto. El algoritmo. No lo vamos a ejecutar porque si no se hace medio largo. Y bueno, acá tenemos el ejemplo, el anterior. ¿sí? Pero esta vez vamos a usar funciones. Miren. Para generar el usuario, era el mismo código que nosotros teníamos, nada más que lo, lo encapsulamos dentro de una función. Que se llama generar usuario. Donde nosotros le pasamos el nombre el apellido y el DNI, y esto me va a devolver una string, ¿sí? una cadena de caracteres que me devuelve el usuario ya generado. Y después para generar la clave, lo mismo, hicimos def, generar clave, pedimos el DNI, hacíamos toda la magia y, de, y retornamos la clave. Y el algoritmo me quedó así, o sea, se redujo eh, la idea de hacer todo eso. Y entonces quedó de esta manera, quedó más cortito. Y yo lo puedo reutilizar un montón de veces. Si yo quiero generar 50 usuarios, eh, voy a poner generar usuario 50 veces. En un for, por ejemplo, y ya eh, queda más sencillito, digamos. No tendría que estar quemándome la cabeza eh, de escribir tanto. Entonces, si vamos al código. Si venimos acá, miren, voy a poner Def generar usuario. Habíamos dicho que tenemos que tener el nombre. Recuerden, esto es opcional, ojo, ¿no? Yo lo coloco así para que ustedes vean los tipos de datos, para que se acuerden, para que lo practiquen, lo memorizan. Apellido de Str eh, DNI Str y esto va a devolver un string. ¿sí? Vamos a copiar lo, esto de acá. Lo vamos a pegar acá. Ahí. Y vamos a poner return usuario. Ya tenemos el usuario generado. Ahora de generar eh, clave. Solamente tenemos que pedir el DNI, esto va a devolver también un stream. Vamos a copiar todo esto. Ahí va. Lo pego acá. Y ahí está. O sea, me queda encapsulado el generar usuario y generar clave, y ahora en vez de hacer esto así como teníamos acá, voy a poner usuario Igual, generar... Eh, me puesto generar... A ah, generar usuario. Le pasamos el nombre, el apellido, el DNI. Y después clave. Igual, generar clave. Eh, solamente el DNI. Y si esto lo ejecutamos, funciona igual. Vamos a poner eh, Facundo Padilla y el DNI. Vamos a poner así. Y funciona. Bueno, acá puso... Ah, mira. Me faltó poner el clave acá. Ahí va. ¿Dónde estamos? Me perdí. Ahí. Facundo. Padilla. Ahí está. Ahora, si yo quiero generar el usuario 1, es generar el usuario 2. Y puedo hacer lo mismo: usuario 2 1. Okay, y clave 2. Fíjense, estoy reutilizando el mismo código y no tengo que estar. Eh, supongamos ¿no? que hay más nombres. O lo podemos hacer así más copado. Vamos a poner una, una lista de nombres. Eh, vamos a poner así. Nombre, igual. No sé, Facundo, Juan y Pepe. Apellidos, igual a paredilla. Eh, o sea, espejo y computadora. Y los DNI van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto va a ser todo así, todos y todos 9. Y este va a ser opa, eh, 0, 1, 0, 1, así ¿Está? Entonces puedo agarrar y decir, bueno, mostrame todos los usuarios que vas creando. Entonces voy a hacer for. Eh, como acá siempre se cumplen, son tres los valores, por lo tanto... Eh, vamos a poner acá. Eh, vamos a ponerle posición in range del 0 al 3. Eh, vamos a colocar eh, nombre, apellido, DNI. Esto para hacer una sola línea, ¿no? ¿no? Si le quieren poner línea por línea, lo ponen así, para mí es más, eh, más fácil. Acá es nombres, DNI, nombres. Le vamos a pedir posición. Pucha, lo he escrito mal. Ahí va. Nombre. Apellido. Eh, posición. DNI. Posición. Y acá vamos a poner en print. Generar. Usuario. Le vamos a pasar el nombre. El apellido. El DNI. Coma. Y vamos a poner generar. Generar clave. le pasamos el DNI. Entonces, de esta forma reutilizamos el código. Bueno, acá hay un error. Me dice string fuera del rango. A ver, ¿por qué se fue del rango si estoy con una lista? Falta la S en apellidos. Ah, ahí está. Ahí está. ¿Se entendió más o menos la, la utilidad? O sea, el poder que tienen en realidad las funciones para evitar. En vez de haber hecho tres veces esto, porque tendría que haber utilizado tres veces esto para generar de los tres usuarios, Creé una función que va a ser reutilizable y simplemente me quedó el código más chico. Entonces me evité de estar repitiendo código. Ahí se, ¿Se entendió la magia de las funciones? ¿La utilidad que tiene? Porque hay más todavía. ¿eh? Claro, la mejor herramienta para ahorrar trabajo. Esa es la magia que tiene la función. materia Después ahora viene un concepto que es muy importante que lo tengan en cuenta, que son los parámetros por valor y los parámetros por referencia. ¿sí? En Python no es que no siga esas reglas, o sea, no es tal... Como en otros lenguajes que sí. Lo que pasa es que en Python tiene que ver con los tipos de datos, por eso siempre les recomiendo que vean la clase 2, donde se ve todos los tipos de datos de Python. Pero eh, los parámetros por valor, lo que hace es una copia del, del, de la variable o del valor original. Y el parámetro por referencia lo que hace es pasar el. el hace una copia del valor original, pero como eso está en la memoria. ¿Sí? como son tipos de datos que tienen un, una dirección en memoria lo va a modificar igual al original o sea en el parámetro por valor hago una copia la paso por la función y es como si fuera única como ¿sí? como fuera diferente por más que sea igual y en los parámetros por referencia yo le paso esa variable original hago una copia de esa variable original y la va a modificar igual al original esto se entiende mejor con ejemplos digamos. Entonces, porque nosotros en Python tenemos dos tipos de, de, de datos, digamos, tenemos valores inmutables, que son aquellos que eh, no se pueden cambiar, o sea, yo no puedo realizar un cambio en, en, ese, en ese valor porque es inmutable. Justamente la palabra me dice inmutable, eso no se va a modificar. Pero en los que son valores mutables, ¿sí? si yo hago una modificación tanto en el original como en otra, que sería una copia básicamente, se va a modificar en los dos. Porque tiene la, la misma dirección de memoria. Eh, acá hay un ejemplo que le explica que es con los tipos de datos primitivos. O sea, los tipos de datos primitivos son aquellos que son el número, los números, eh, los números flotantes, los decimales. Esos es son tipos de datos primitivos, los valores booleanos. Esos es un tipos de datos primitivo. Y después tenemos los tipos de datos compuestos que se, siguen siendo como primitivos en el caso de los, eh, números, los strings, digamos que son inmutables. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una función sencilla. Tenemos el x igual a 5. Y después dice número igual a sucesor x. Y lo pasamos como parámetro. ¿sí? Lo pasamos como parámetro y le sumamos un 1. O sea, acá quedaría 5 más 1 igual a 6. Y acá retorna el 6. Entonces daríamos un print de x, sería 5. Y un print de num sería 6. Ahora, cuando nosotros trabajamos con una con listas o sea, con tipos de datos mutables, eh. Nosotros, por ejemplo, tenemos una lista X igual a 5, 8 y 1, que es una lista. Esa lista la vamos a pasar por la función. ¿sí? Y le vamos a modificar el primer elemento, le vamos a sumar un 1. ¿sí? Entonces acá nos quedaría 6, 8, 1 y 6, 8, 1. O sea, lo vamos a poner en, en contexto con un gatito. ¿sí? Vemos un ejemplo con los gatitos. Imagínense que yo tengo un gato. ¿sí? Un gato igual a gato de color blanco. ¿sí? Tenemos el gato de color blanco. Yo muestro el color del gato, que sería el color blanco. Pero ahora yo digo cambiar color. ¿sí? Yo le paso el gato. Cuando yo le pase el gato, ahí, ahí dice la función. Dice cambiar color y dice un gato cualquiera. La función está esperando un gato cualquiera. Y le cambio el color a verde. ¿sí? Y cuando yo haga print gato color, ahora me va a mostrar el color verde. ¿Qué es lo que pasa acá? Básicamente pasó esto. ¿Por qué pasa esto? Porque esto se llama paso por referencia, que ahora le explico a nivel más técnico, para que se den una idea. Entonces, miren, voy a poner acá, así, puro enter. Miren, yo tengo una función, por ejemplo, mmm, modificarle, vamos a poner así. Y acá vamos a recibir un número, un tipo de dato primitivo inmutable, ¿sí? que esto va a devolver un, un entero. Y yo digo, bueno, el número va a ser el número más uno. Y voy a hacer un return del número. está Ahora, si yo digo, bueno, número igual a 5. ¿sí? Y yo lo paso y digo, bueno, eh, vamos a hacer otro, o vamos a poner modificado igual a modificar. Y le voy a pasar el número. está Número. Apreto Enter y digo, muestro el número, 5. Y muestro el modificado, es 6. Hasta ahí todo bien. Lo que tienen que tener en cuenta es que las funciones son como pedacito de código que se ejecutan por afuera del programa principal. ¿sí? Ahora vamos a. Esto lo que vimos es un paso por valor que no tiene ninguna modificación. Ahora, yo voy a crear la clase El Gatito para que vean esto. Clase Gato, para que vean. Y acá voy a poner Paz nada más. Cuando yo hago un print de, de por ejemplo, de gato, o voy a hacer gato 1 igual a gato. Y yo coloco print gato 1. Van a ver que me dice main gato, dice object. Bueno, y esto que está acá, esto que está ahí, eso sería la referencia en memoria. Si ¿sí? la computadora, o bueno, el procesador o la memoria de la computadora va a buscar ese código en la, en, en la memoria. Le va a preguntar: bueno, al CPU che. Estoy buscando este, esta, esta variable, para que lo entiendan. Estoy buscando esta variable. ¿sí? Entonces la va a buscar y eh, nos va a devolver el valor. Si yo pongo gato. Si yo pongo gato 2 igual a gato 1. ¿sí? Si yo pongo gato 1, el mismo que gato 2. Miren, es el mismo referencia en memoria. ¿sí? Y esto pasa lo mismo con las listas, los diccionarios. Eh, con los tipos de datos eso con los números y los strings no pasa nada pero con, cuando son objetos o cuando son estructuras de datos se genera ese problema que no es un problema sino es un concepto que tiene la, la computadora que tiene que ver con esto de la, de la dirección de mi memoria entonces por ejemplo si yo pongo lista igual a 1 um, 2 y 3 si ¿sí? este sería la lista. Y vamos a crear una función que se llama modificar lista, en el cual vamos a recibir una lista cualquiera. Otra cosa que no les dije, los parámetros que nosotros definamos en una función no tienen nada que ver con los parámetros que están afuera, con los variables que estén afuera. Estos son independientes dentro de la función. Una vez que la función se termina de ejecutar, esos parámetros eh, dejan de existir, ¿sí? ya se eliminan de memoria. Una, una vez que nosotros invocamos la función, se ejecuta y el resto se elimina. Por ahí vamos. Entonces, vamos a recibir una lista y esto nos va a eh, vamos a devolver una lista. Es más, no vamos a devolver nada. Para que vean: 1, 2, 3, 4. y bueno, lista. Vamos a poner así: cero A ese le vamos a sumar. Eh, vamos a poner así: le vamos a sumar eh, 99. No, mejor no. Le vamos a poner 555. ¿Está? Ahora yo digo lista. Vamos a decir modificar lista. Modificar lista. Entonces le vamos a pasar la lista. Bueno, antes de eso, voy a poner lista acá. Y ahora voy a poner modificar lista. Y le vamos a pasar la lista. Y pongo lista de vuelta y la modificó. Miren, yo no hice ningún return. No lo guardé, no hice nada. Lo que acabamos de hacer es un paso por referencia. Que justamente lo que hizo fue, ah, esto es una lista que está en la memoria. Entonces, en el le pasamos la lista y él va a buscar, ah, me pasaste una lista. Yo ya sé cuál es la dirección de memoria. Entonces la voy a modificar a la lista en la memoria. Y ya cambió el valor. También lo cambió. Si pongo lista de vuelta, sigue siendo la lista. Bueno, nosotros la definimos acá. Y después le pasamos la lista para acá. Y miren, acá no hay ningún return, no hay ninguna magia rara. Modificamos la lista así como vino. Y cuando volvemos a mostrar la lista, ya le cambió el valor. Porque eso lo hizo a nivel de memoria. Oye, okay. Es un paso por referencia. Y ustedes se van a preguntar bien: ¿dónde utilizamos paso por referencia? ¿Dónde utilizamos paso por valor? Bueno, eso ya depende del ejercicio, lo que estén haciendo. Yo me, me gustaría mostrarle ejemplos reales, digamos, de. El dev sería para modificar. No, bueno, sí, yo le puse modificar lista. Me gustaría mostrarle un ejemplo real de esto, pero no puedo, por un tema de, de cosa de mi trabajo. Claro, porque yo le puse lista acá. Le dije la lista, modificarle esto, digamos. Eso porque yo le puse así, digamos. Porque si yo podía haber puesto def modificar lista, ahora he puesto modificar nada más y puedo haber puesto cualquier cosa acá y yo no sé qué es cualquier cosa, pero yo puedo decir bueno si es una lista eh, le vamos a sumar no sé un, eh, no sé lo sumemos un, este número feo. Y yo tengo lista, vamos a poner así: 1, 2 y 3. ¿Está? Muestro lista y es esa lista que tenemos. Y yo ahora digo: bueno, vamos a hacer un modificar eh, lista. Y ahora muestro lista y la modifico Eso es que acabamos de hacer es paso por referencia. ¿Y de dónde viene el pase de referencia? Como lo que expliqué acá. O la dirección de memoria. Con los tipos de datos primitivos no pasa eso. Porque estos quedan en el momento, digamos. Ahí no hay ningún problema. Pero acá sí. Cuando son estructuras de datos, cuando son objetos, cosas así, sí. Si yo lo modifico, va a modificar a todos. Miren, si yo pongo lista, vamos a de vuelta, lista 1, 2 y 3. Y pongo lista 1. Vamos a poner lista 2 así. Y ponemos lista. Lista 3 igual a lista. Lista 4 igual a lista. ¿Está? Y yo de vuelta digo, bueno, voy a mostrar lista. Lista 1. Ah, es que lista 1 no está definida. Lista 2, ahí está. Vamos de vuelta así. Lista. Lista 2. Lista 3. Lista 4. Y yo digo, modificar. Modificar. Y vamos a pasarle lista. O lista, como lista 2, lista 3 y lista 4. Me modificó todo. Y eso tiene que ver por la, por la referencia de memoria. Acá lo que estamos haciendo no es copiar. Ojo, ahí no estamos copiando, no estamos haciendo una copia. Lo que estamos haciendo es decirle, eh, cambiándole la referencia de la variable. Pero la dirección de memoria sigue siendo la misma. ¿ta? Eso ténganlo en cuenta y algo que voy a explicar era que no me puedo acordar que era interesante también con este tema eh, opa, no me acuerdo se me escapó pero se entendió esto el paso por referencia el paso por valor ah está entonces ahí me acordé entonces en Python tenemos una, un paquete que se llama from copy import copy para hacer una copia tá. entonces tenemos lista uno dos y 3. Y vamos a hacer lista 2. Igual a copy. Lista. ¿Está? Entonces si yo pongo la lista. Vamos a hacer print lista. Bueno, lista nada más. Lista 2 y lista. Y ahí va. Y yo iba a modificar lista. Puesto lista. Se modificó la lista original. Si yo pongo lista 2. No se modificó. ¿Por qué? Porque hicimos una copia. Y miren, copia, una función hizo una copia de la lista. ¿Se entendió esta magia turbia del paso por valor y paso por referencia? O sea que hay que tener un poco de cuidado con el paso por referencia, digamos, dependiendo sí. del tipo de dato. Si tu intención claro. es definir una función y que no se te borre el dato, es mejor hacer una copia. Claro. Emma. a ver, es que yo les quiero mostrar ejemplos reales de esto, porque con ejemplos reales se entiende mucho mejor. Cuando trabajemos con archivos, ¿sí? cuando trabajemos con archivo de texto, nosotros en Python, bueno, supongamos, ¿no? me voy a inventar algo. open, ese es para abrir un archivo. Entonces vamos a poner archivo.txt, eh, R AR de leer, ¿sí? el Open es una función también, y acá decimos OS para decirle, bueno, el archivo lo vamos a llamar archivo. ¿ta? supongamos no me tiene que tener un error pero bueno lo que pasa es que eh, cuando leemos un archivo como eso está en la memoria sí la memoria de la compu imagínense que es un archivo grande pesado entonces para evitar de que de que la compu se me cuelgue sí así funcionan los programas para evitar que, se, que la compu se cuelgue leyendo todo eso todos esas líneas de texto es lo que va a decir leyendo línea por línea. ¿tá? Él va a ir leyendo línea por línea, a medida que nosotros le vamos consultando. Por ejemplo, no sé, vamos a poner líneas igual a archivo.redlines. Eh, sería leer líneas. ¿tá? Entonces, cuando la compu hace esto, ese archivo ¿sí? lo que hizo fue eliminarle todo de la memoria. Entonces, archivo ya no tiene nada. Entonces quedó todo guardado en líneas. Entonces ahí yo ya puedo jugar con este, bueno, líneas y puedo poner líneas acá. Ahí sí puedo hacer esto y si yo tengo que hacer alguna magia rara, vamos, no sé, vamos a poner magia rara con la, la auxilia de líneas. Por ejemplo, ¿no? Y acá se modificó el texto, puede haber pasado cualquier cosa. Como pasó cualquier cosa, ¿está? Como que me entiendan la idea. Eh, pasó cualquier cosa, qué sé yo. Entonces yo tengo en línea funcionando todavía y el aux línea fue el que se modificó. Entonces, ahí es cuando entra de ese tema del, del paso por referencia, paso por valor. Porque si yo tengo por referencia líneas y yo dije, bueno, hago una variable auxiliar para ver cómo se comporta algo y si eso está por referencia, me modificó todo el original. Entonces ya no me sirve. Ya me modificó todo y el algoritmo ya funciona mal. Entonces ahí yo tendría que haber hecho una copia, pasar la copia, ahí ya sería un paso por, referen eh, un paso por valor, hace toda la magia, evalúo si está bien, eh, y si está bien, bueno, eh, bienvenido sea, y si está mal, yo sé que tengo el original arriba y no se modificó. Eso es para que lo tengan en cuenta nada más. O sea, son casos que, bueno, se me ocurre ahora, pero no, no tengo como para mostrar un, un ejemplo real, digamos, de esto, pero va. Y ya para ir cerrando, porque yo sé que hay unos que a la roca, eh, y ya son las nueve y media, así no se me aburran, eh, vamos a hacer un jueguito, el cual es adivinar un número. ¿ta? Entonces el, el ejercicio del juego es fácil, dice, eh, diseñar un script que genere un número entre el 1 y el 100. Eh, el objetivo es que el usuario adivine el número, si falla, se debe indicar si es mayor o menor que el número buscado. Eh, también se debe contar la cantidad de intentos que acá está. Esto ya no tiene ninguna magia rara. Eh, simplemente el, la solución. Pero nosotros podemos agarrar y poner funciones acá. ¿sí? Así como está, esto funciona. O sea, leanlo y se van a dar cuenta que esto funciona. <laughs> eh, tiene la entrada, del proceso y salida. Pero ahora nosotros queremos hacer una función para hacer con dos jugadores. ¿Sí? Imagínense, porque si tengo que volver a repetir lo mismo, o sea, el, el mismo juego para dos personas o para X cantidad de personas, entonces es una función. Y vamos a diseñar una función que genere un número entre el 1 y el 100, y bueno, el objetivo es que adivine el número. Y van jugando en uno en uno. Entonces miren cómo quedó el juego. ¿Sí? Encapsulamos el juego en, un, en una función Hace lo mismo Y acá ya tenemos Para que hagan jugar Dos personas Esa es la magia De la función El poder que tiene Capaz que claro, ahora No le agarran la mano Pero ya más adelante Todo lo van a hacer Con funciones Van a decir Acá voy a hacer una función Por la duda Todo siempre Eso es para que lo vean Vean la magia se si lo conocen a, a Chuponcito, el mago de México, siempre dice, chulada, chulada, magia, magia. Bueno, vamos a hacer el Chuponcito acá. Va. Entonces, def juego. Eh, ahí va. Lo voy a copiar rápido. Ahí. Bueno, no se ve, pero... Ya lo van a ver. Eh, tiene los intentos. El número genérico. Igual a random. Run range. 100. Vamos a hacer import random. Eh, número de usuario. Es el, el que va a ingresar el usuario. Lo coloco en cero para que se pueda entrar al ciclo. Ahora sí vamos a reemplazar eso. Ese un número. ¿Cuántas librerías existen? Hay una página que se llama pypy.org. Uy, lo escribí mal encima. Este es es otra cosa. Este es pypy. Acá están todas las librerías de Python. Las librerías, todos los paquetes de Python. Hay 300.000 librerías. ¿Qué significaba el, el signo este así? Es distinto de. Papa es distinto de tomate. Sí, es verdadero, pues son distintos. Papa es distinto de papa. No, son iguales. Mira, acá hay una mía. Si buscan acá, yo tengo una librería de Python. Que le hice yo? Ahí está mi nombre. Se vendiera aquí en Chusmear, bucanpipe.org, ahí le va a salir. Una que yo hice yo. Mucha magia. Pero a las que son nativas de Python, tenés la más conocida, que es random, después tenés math, que es de matemáticas, después tenés, bueno, typing, que yo la uso muchísimo, eh, tenés, eh, bueno, SQLite 3 para base de datos, eh, tenés, ¿qué más hay? Eh, hay un montón. Eh, Reques para hacer expresiones regulares. ¿Las librerías serían los frameworks? No, los frameworks son en marco de trabajo. O sea, si yo quiero hacer un sitio web con Python, voy a utilizar un framework porque ya me da todas las herramientas para hacer un sitio web con Python. Entonces, eh, utilizaría un framework para eso. Una librería, que en realidad en Python no existen las librerías, existen los paquetes. Eh, pero en sí, una librería sería. Una biblioteca, algo que me ayuda a desarrollar algo rápido. Por ejemplo, React, que es una librería de JavaScript que me, no me sirve como herramienta para hacer un sitio web, pero me sirve para extraer un montón de cosas que son redundantes en la parte del diseño web. Eso, es, eso sería una librería realmente. Un framework ya es algo que yo lo utilizo como herramienta y eso funciona y me da resultados para trabajar. En cambio React. Yo puedo utilizarlo o no, si yo quiero. Vos podés utilizar React o no. Eso ya sería una librería. En cambio, un framework ya es algo, un marco de trabajo que me permite a mí poder realizar, por ejemplo, sitio web. Entonces, por ejemplo, en Python tenés Django, tenés Flask, tenés eh, Starlet con FastAPI. Esos son, son frameworks para hacer desarrollo web. O tenés Tornado, hay un montón. Eh, eso por un lado. En cambio, por ejemplo, el paquete que yo hice de Python, eso si querés lo puedes llamar librería, porque si vos querés lo usás para hacer una migración. O sea, el paquete que yo hice fue para migrar datos de una base de datos a otra. Y si vos lo querés, lo utilizás, si no, puedes hacer el algoritmo a mano. Yo lo que hice fue abstraerte todo eso para que vos, con, con un par de palabritas, ya hagas la migración. Eso para darte un ejemplo. Pero está, sigamos con, el, con toda esta magia. Eh, número. Mayor a usuario, número genérico, ahí va, print, el número es menor que, no sé si vieron la F, esa F que está acá adelante. Si se están aburriendo que me vayan a escribir, pero estoy de hacerlo más rápido. <laughs> eh, la F no. La F es de format, sí, de formateo. Nosotros en los textos, ¿sí? Miren, yo puedo hacer print, manzana. Y puedo poner así, pera. Y frutilla. ¿Tá? Y esto queda así: manzana, pera, frutilla. Claro, F strings. Ahora, yo puedo formatear eso. Puedo decir print. Y bueno, yo puedo. Bueno, en realidad, puedo poner así: manzana. Y puedo poner llavecitas. Y puedo unir format. Así, formatear. Y puedo poner pera. Y frutilla. Y, ah, me faltó esto. Y dice manzana, pera y frutilla. Y la forma más rápida: en vez de estar escribiendo format, pongo la F adelante. Y pongo manzana. Y puedo poner así. Por ejemplo, no sé, acá voy a poner fruta 1, pera, fruta 2, que eh, hemos dicho frutilla. Y puedo decir, bueno, F, manzana, acá voy a poner fruta 1, fruta 2, y es lo mismo resultado. Eso se va a formatear. para que lo tengan en cuenta. Eh. Seguimos con el ejemplo del jueguito. Ahora, si yo quiero tener n cantidad de jugadores, Voy a poner jugador 1. Input, ingresa el nombre. Y acá decir jugador 2. Y ahí va. Entonces, resultado 1 va a empezar el juego. Y resultado 2 también va a ser su propio juego. Y resultado 1 mayor que el resultado 2. Entonces vamos a poner print. Ahí. La F. Y vamos a decir el jugador. Ponemos jugador 1. Ha ganado con resultado 1. Intentos. Y si no, un else. Ponemos la F adelante. Ponemos string. El jugador. Jugador 2. Ha ganado. Ahí va. Ha ganado con eh, resultado 2. Intentos. ¿Está? Miren. ¿Cuál fue la idea de utilizar una función acá? Que no tendría que haber escrito estos dos eh, Escribir esto dos veces. Porque si yo tenía que haber escrito esto dos veces, sería así. Jugador 1. Tiene que empezar jugador 1, después jugador 2, volver a copiar lo mismo. Entonces, como esto se repite, lo saco y lo encapsulo en, en una función. Y se lo ejecuto. Vamos a ver, Facundo. ¿Quién quiere jugar? Pongan yo ahí en el chat rápido, sí. O ganó Maxi el primero. Está Maxi. Bueno, me dice ingresar el número. Tengo que adivinar el número. Pongo el 5. El número mayor, 50. Uh, ¿qué pasa acá? El número mayor, el número mayor que 50, el jugador maxi ha ganado con un intento. O sea, se me bugueó el juego. <laughs> ah, mira. Es porque este ritón está ahí, nada que ver. Ahí va. Bueno, Facundo, ahora sí. Y maxi. Ahora tengo que adivinar el número yo. El número mayor que 50, 60, mayor que 70. 80... Oh, 90. ¿Cuánto es? 99. Menor, 95. 94. Eh, no, no puedo calzar. 92. A ah, 91. 90, ¿cuál es? Al final. <laughs> no, no, no se rompió, no, no estoy calzando. A ver si rompió, pues sí se derrotó, eh. Ah, mirá. <laughs> no di el algoritmo. Eh, si el número de usuario es mayor o igual. Eh, ah, porque acá dice distinto. Repetí mientras sea distinto si es igual. A ver que en algún lado tiene que ser. <laughs> Ahora vamos a hacerlo más pavo a esto. Vamos a poner así. Eh, vamos a poner un white true acá. Para que sea más, más copado. White true. Eh, el número de usuario está. Eh, eh. Si el número es mayor que ese, si no, ese. Y eh, vamos a poner acá. Vamos a seguir la lógica. El if número. Usuario. Si es menor el número genérico. Si no, es, si no es mayor, si no es menor, entonces tiene que ser el número. A ver, eh? hackeamos el juego. ¿Tá? Ahora quien quiere jugar rápido. El primero que diga yo. Está otro máximo. <laughs> A ver, 50. A ver, mayor que 50, 60, o uh, 90. Es menor a 90, bueno, 89, no sé. 85. 86. 87, ¿qué pasa? Que no ganamos. Ahí va, mirá. Ese es el 87. Pero Hay un error acá. Ahí va, ¿qué pasa? Niquilito que aquí tanto el juego. Hay que hackear todo. Ahí está. ¿Qué pasó que no? El juego no me está dando. Ese eh, me voy el juego. El número usuario. Bueno, número genérico. Ahí vamos a hacer un break. Ah. Falta una conexión para cuando gane y termine el ciclo que no. Sí. Eh. Que esto no está en la misma altura, sí, tiene que estar a la misma altura. En eso el número 87, ah, al final, ¿cuál es? A veces se rompió el juego de vuelta. Se rompió el juego. <risa> <risa> Falta la no. Si el número de es este, bueno, hacemos el break ahí. Y si no, le ponemos el if acá, el if ahí, y ya fue. Ahí tiene que andar. Bueno, así si de suerte. Tiene que ganar. Uh, puse cualquiera. Sí, para romper el ciclo. El, el tema es que si el número es igual al número genérico, tiene que romper el ciclo. A ver. Bueno, con Maxi. Ponele. Uh, mira, ahora es más chico, veinticinco, treinta, veintiocho, veintisiete. Ah, ahí está. <laughs> ¿Sabes lo que pasa es que cuando no me di cuenta que no dije cuándo cambia el turno, digamos. Entonces acá vamos a poner print. Eh, turno del primer jugador. Y acá vamos a poner otro. Print. Turno del segundo jugador. Cosa que cuando llegue el break me diga cuál es el, el turno de quién, digamos. Acá vamos a poner fantasma. Ahí está, dice turno del primer jugador. 1. Se rompió el juego, voy a apretar enter. uno uh, no vamos no a ganar nunca. Vamos a hacerlo más corto. Hay un montón ahí. Vamos a poner 10. Si, sí, ya está. Ya Estamos en la lona. Ahí va, hace el 5. El 4. Ahí está, ahora dice turno el segundo jugador. El 6. El 4 de vuelta. El jugador en la lona ha ganado con un intento. Bueno, ganó ese jugador. Bueno, estaban empatados, eh. Estaban empatados, acá no se vale. Ahí va. Empate. Empate con. Da lo mismo cuál pongamos porque. Hasta el lado, Y con la mala suerte que tengo, creo que la primera no le calzo. Se está demorando bastante. ¿Qué pasa? Que no arranca. Arranca o no arranca. Ah, mira, vamos a hacer tildo. Vamos a copiar. Mira, vamos a venir acá. Este nunca falla. ¿Qué dice? Random. Ah. Que no le importe. Ahí va. A ver. Uno. Ahí va. Empate. Voy a realizar la primera. Acá tiene que ser con uno, porque siempre arranca con uno. Ahí está. No es punto, acá es intento. Pero bueno. Sí, me acabo de dar cuenta. costó pero se, pudo. pero se pudo se pudo se pudo entendió el tema de las funciones la magia el poder que tienen Me imagino que sí Es que yo le cambié el rango y le dije que solamente sea del 1 hasta el 2. Pero como del. lo toman solamente el 1, si yo no ingreso. Vamos a poner Agustín. Voy a Facundo Facún, a perder, mira. El juego de Agustín a ganar. No, ganó él. Uy, ¿qué tal revés? ¿tú? Me troleó el juego, pero va. Falló. Me hackearon. Pero va. Sí, está todo arreglado. Bueno, ¿tienen tiene alguna duda con este tema? Por ende, randomizarse, lo imaginé. Y no, porque genera un número. Digo, que le hace más difícil que vaya generando, no lo adivino nunca. Sí, igual le comparto el le comparto esto. Igual le voy a dejar el machete acá. Función ah, sí. función retorna algo. Def, función, parámetro. Le vamos a poner. No hace falta. Acá el jugador se da un número distinto. Eh, sí, se le da un. Ah, es verdad, ¿no? Tienen el mismo número. Ah, pero bueno, es porque acá en el range. Si yo hubiera puesto el 100 acá y otra cosa. <laughs> porque acá empieza un juego y le va a generar un número cualquiera. Le va a venir de nuevo el juego. Ya le va a generar otro. Ahí porque yo le puse el, el 2 acá y siempre va a ser el 1, digamos. Yo he puesto el 10 o he puesto el 100. Ahí sí ya es otra cosa. Entonces, función, vamos a poner acá parámetro. Y no sé, vamos hacerle magia igual a parámetro. Y esto retorna magia. Sí. Y vamos a llamar a la función. Y vamos a ponerle magia. Si colocamos magia, devuelve magia. Entonces un procedimiento. No retorna nada. Por ejemplo, hace def saludar. Print. Hola. No puedo decir saludar. Vamos a poner a Agustín porque es el que ganó. Así que si ejecutamos esto, dice el Agustín. Ahora vamos, vamos a hacer otro paso por valor. ¿Sí? Tengo que pasarle una copia o un objeto inmutable a la función. Y vamos a poner así. Objetos inmutables, números enteros, flotantes, eh, strings y mm, booleanos y el non. O cualquier otro objeto que sea inmutable. ¿no? Entonces, vamos a poner de modificar algo. En este caso, hace es número. Eh, número. Número igual al número más 1. Return número. Eh, vamos a poner así: número igual a 10. Y vamos a decir print número original acá. El número. Eh, vamos a ponerle modific modificado igual a modificar. Vamos a pasar el número. Print. Modificado. Modificado. Se va a run. Vamos a ver que el modificado cambió, pero no modificó el original. No modifica al original. Está. Como no modifica al original, no hay ningún problema. Vamos a hacer el código así. Paso por referencia. Modifica. Al original y a sus derivados, porque sabemos que eh, solo afecta afecta a los objetos que son mutables que están en la memoria. Ejemplo: estructura de datos y objetos. Entonces, de modificar. Vamos a poner, por ejemplo, cualquier cosa. Ese cualquier cosa le debe un truquito. Mira, is instance es para preguntar si cualquier cosa es una lista, por ejemplo. Si es una lista, cualquier cosa. Vamos a poner acá cualquier cosa. El cero. Eh, le vamos a poner, por ejemplo. Viva, eh, como día Ricky Martin, Living la vida loca. Ah, bueno, puede pasar referencia. Viva Las Vegas. Ahí está, entonces lista igual. A 1, 2 y 3. Lista 2 igual a, a lista. Lista 3 igual a lista. Lista 4 igual a lista. Vamos, modifico el original. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a poner modificar nada más. Le eh, vamos a pasar la lista. Y vamos a hacer un print de lista original. así y ahora lista modificada por paso por referencia lista derivados vamos a poner lista así lista 2 lista 2 print lista 3 lista 3 Print Lista 4 y va a la Lista 4. Segundo, ejecutamos esto, eh, ¿qué pasó? Cualquier cosa is not defined. Ah, puse cualquier. Ahí está. Miren, la lista original era 1, 2 y 3. Y dice lista modificada paso por referencia, la modificamos y modificó el resto. ¿Sí? Entonces eso es el pasado por referencia. Ah. Vamos a poner otra función completa porque tiene el typing, que básicamente el typing son los tipos de datos de sumar, por ejemplo, n1 es un entero, n2 es un entero y esto devuelve un entero porque el resultado de esto. Entonces vamos a hacer un return en 1 más n2. Acá vamos a poner resultado igual a sumar. Vamos a sumar 5 con el 10. Vamos a mostrar el resultado. Y es 15. ¿Va? Esa es otra. Una función completa como practicando. Ahí se entendió. No se quedó con ninguna duda, tanta magia. Esta función isInstance lo único que hace es chequear el tipo de dato. Si cualquier cosa es una lista, va a pasar. Si yo, por ejemplo, digo, si cualquier cosa es un diccionario, si cualquier cosa es un string, si cualquier cosa es un número entero, si cualquier cosa es un flotante, si cualquier cosa es un diccionario, si no sé. Eh, Puede cualquier cosa. Sí, lo paso en el grupo de WhatsApp. Como eh, nadie se quedó con ninguna duda. Quiero son las diez. ¿Se entendió esto de las funciones? En el grupo de WhatsApp. Sí, por suerte. Me peleó el código nada más. El jueguito. A ver si... A ver si lo tengo arriba. En el grupo paso todo. Entra al grupo porque hacemos sorteo de... De quién entrega el del trabajo práctico... Estamos en un sorteo... Se gana un kilo de helado... Así que... La mejor teoría es de las noches... Así que... Sí... Eh, profe, Para la entrega del TP... El miércoles directamente... Eh, por colab. Sí. Bien, vos para descargar este archivo de colab, vas a archivo y va al final dice descargar y ahí descargas el archivo. Eso lo tenés que enviar por la plataforma del Moodle, si no me equivoco. A ver. Creo que cambié el link. A me fijo. Oh, acá entra un montón. A ver, un segundo. Lo busco por acá. Tiene que andar por acá. Ahí está. Este supongo que Si no es ese... ¿Qué es este? A ver. Copiar. Me parece que están entrando, no sé. Sí, ese es el que acabo de compartir. Eh, yo calculo que esta clase va a estar hasta mañana. Creo que mañana ya la suben. No, mañana es sábado. Calculo que es lunes. Bueno, entren y. porque vamos... Bom... Eh, vamos a hacer un sorteo de, de un kilo de helado, así que por lo que hacen, los trabajos prácticos, la entrega. ¿La fecha del TP3 hasta el domingo? Cuando, tengo entendido que está el domingo, la verdad que no, no tengo mucha idea. No, ahora Ayer fue práctica y no, no, tengo, no estuve viendo todo. No me César a cesar. Pero Yo tengo una duda con el TP3 cuando pueda. Está todo en el Moodle, así que Dale, Silvano, no hay drama. Eh, están las clases grabadas en YouTube, si la querés ver. Eh, siempre cuando me dicen que son nuevos, yo trato de explicar todo completo, pero ya estaba muy avanzado. Como archivo de collab. sí es válido, si lo separaste y explica bien. Lo, todo lo que hiciste. Va. Dale, nos estamos viendo. Eh, Elena, no sé si querés cortar el video ahora.